Expectativas frente a la convocatoria de sesiones ordinarias por parte del gobernador del departamento, doctor Luis Alfonso Escobar, diputado Werner Zambrano. Bueno, Rodolfo, la norma es clara en decir que en sesiones extraordinarias que vamos hasta el 30 de este mes, sesiones extraordinarias, en octubre ya empezamos el periodo ordinario, octubre y noviembre, nos compete ocuparnos fundamentalmente del tema por el cual fuimos convocados a sesiones extraordinarias, que son para un proyecto, una ordenanza del sector campesino, el sector agropecuario, para el tema de por ley les corresponde un incremento salarial al hospital de, a los trabajadores del hospital de Ipiales, a los trabajadores de la Unión, ¿no? El incremento salarial del año que estamos actual, del 2024. Lo propio para otra ordenanza para el incremento de ley, pero que es a la ordenanza, a la asamblea que le corresponde la nivelación del salario del incremento de este año 24 a los funcionarios de la asamblea departamental. Pero eso no quiere que se tenga la posibilidad también de hacer debates de control político, de tal manera que en el corto tiempo vamos a mirar, la mesa va a mirar si se alcanza a hacer unos dos debates de control político que pueden ser importantes para el departamento. ¿Qué estaría en la agenda en ese momento? ¿Qué le preocupa por lo menos al diputado Werner Zambrano? Bueno, lo primero es que nosotros aprobamos un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y Rodolfo, ya llevamos, podemos hablar de 8 o 9 meses de gobierno departamental. Y entonces nos tenemos que empapar. La ejecución que cada dependencia ha hecho en este lapso de tiempo, la ejecución presupuestal, cuánto ejecutó y cuánto recibió la Secretaría de Agricultura, Planeación, Educación, Salud, todas las entidades del departamento, y mirar la ejecución. Nosotros ya solicitamos, hará tal vez un mes largo la información, y eso es importante. Que no nos ocurra lo que ha pasado a nivel nacional, que el presidente ha tenido que llamarles la atención a los ministros por la baja ejecución que se ha presentado. Eso tenemos que estar muy atentos para ver si ha ingresado lo que el gobierno departamental presupuestó, tanto de regalías como de recursos propios, y si se han ejecutado. Vamos a ver si alcanzamos a hacer un debate de estos en estos días, de lo contrario, para los primeros meses de, para los primeros días del mes de octubre. Y ligado a esto, diputado, igualmente a lo que viene ya para el próximo año, seguramente con el nuevo presupuesto. Sí, bueno, ya está el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ruta hacia el futuro. Pero eso también ya tenemos un presupuesto del 2024 que está aprobado y nos interesa mucho conocer el cumplimiento de ese presupuesto, el cumplimiento del plan de desarrollo. La Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, dentro de su plan de acción cuatrienal, comprometidos por la conservación ambiental, invita a toda la comunidad en general a realizar acciones de conservación del recurso hídrico, los ecosistemas, los páramos y el medio ambiente en Nariño. Corpo Nariño, conserva la vida. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto ofrece sus servicios de conciliación en derecho, arbitraje amigable, composición e insolvencia de persona natural no comerciante para apoyar tus procesos legales. Comunícate con nosotros al teléfono 321-760-1538 o al correo electrónico de conciliacion@ccpasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto, en Nariño, primero lo nuestro. En Nariño cultivamos café y cosechamos paz. Los esperamos en la mejor taza 2024, este 5, 6 y 7 de septiembre, desde el Sendero Peatonal y Plaza de Nariño.
maravilloso mundo del café nariñense. Desde esta región país te invitamos a la mejor taza 2024, este 5, 6 y 7 de septiembre. Desde Nariño, el café y la paz. La esencia del café de Nariño es su conexión con la tierra y la tradición, que se refleja en su sabor y su aroma. Sorbo de café nariñense es un homenaje a la tierra, a la pasión y al trabajo de un pueblo. Cosechando sueños, cultivando futuro. La mejor taza 2024. Cosmos Digital Noticias.